Adrin contra Anduin. La luz traerá la victoria. Mi martillo arde con fuego sagrado. ¿Hay algún herido? Saludos, rival. Buena jugada. Un placer saludarte. Me pregunto... Un error, sin dudas. ¡Ups! Un diamante menos. ¡Increíble! ¡Increíble! Pagarás por eso, miserable.
ponte detrás de mí. Mi mano está demasiado llena. Sin dudas. Buena jugada. Pagarás por eso, miserable. Oh. Opciones. Debemos purificar la fuente del sol. Regresen a sus hogares. Yo lo eliminaré. Pagarás por eso, miserable. Adelante. Saludos, rival. Obedece las reglas. No, durante mi guardia. Adelante. Listo. Última advertencia. Oh my God!
junte detrás de mí. Sueño y el mundo tiembla. ¡Es mi escudo! ¡Última advertencia! Yo lo eliminaré. Saludos, rival. Buena jugada. Tienes mi más sincero agradecimiento. No tengo suficiente maná. La luz me protege. ¡Vamos! ¡Obedezco!
contra Jaina. Tú te lo buscaste. Mi martillo arde con fuego sagrado. Saludos, rival. A la orden. Listo. Increíble. A la orden. Regresen a sus hogares. Listo. Ponte detrás de mí. ¡Atrás! ¿Te molesta si elijo la necesidad? No, durante mi guardia. ¡A la orden! Saludos, rival. Ponte detrás de mí. ¡Hacia la batalla! ¡Increíble! ¡Está cerca!
¡Listo! ¡A la orden! ¡Increíble! Debemos purificar la fuente del sol. ¡Arde! ¡Listo! ¡Listo! Ah, saludos, rival. ¡Contra Tral! ¡Tu martillo maldito! ¡Mi martillo arde con fuego sagrado! ¡Listo! Oh!
increíble. Mucho gusto. ¡A la orden! ¡Listo! ¿Trajiste pescado? No, durante mi guardia. ¡Listo! Esta es mi responsabilidad. No, durante mi guardia. ¡Hacia la batalla! ¡Listo! ¡Hacia la batalla! Eso fue. Esta es mi responsabilidad. ¡Listo! Thank you.
Ponte detrás de mí. Debemos purificar la fuente del sol. Debemos purificar la fuente del sol. ¡Listo! Gracias. Ten cuidado. Mi martillo arde con fuego sagrado. ¡Listo! ¡Listo!
¡Hacia la batalla! Regresen a sus hogares. ¡Listo! Necesitas algo inusual. Justicia. Mi escudo por Argus. Oh!
Pelearé. No tengo tiempo para juegos. Este tipo no tiene escapatoria. Listo.
Catherine contra Garrosh. ¡Victoria o muerte! Mi martillo arde con fuego sagrado. La luz me protege. ¿Eres tú a quien sirve? Quizá deba... Ponte detrás de mí. ¡Listo!
quizá deba... Muy buenas, chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenido a otro vídeo de mazos baratos, mazos con sobras, comunes, poco comunes, mi martillo arde con fuego sagrado. Inicialmente con las poquitas cartas que tengáis, no se os exige que os creéis ni siquiera pocas cartas por poco coste que tengan para hacer este mazo, son simplemente mazos con los que podéis ir completando las misiones y demás, y os vaya a ir acercando un poquito al conocimiento del juego para ir aprendiendo poquito a poco a jugar mejor. En esta ocasión vamos a estar con Paladín, y como suele pasar con los mazos baratos, vamos a ver una versión agresiva, ya que suelen ser las cartas más baratas. Ya sabéis que las legendarias cuestan muchísimo polvo, con lo cual versiones control sin legendarias no tiene mucho sentido, por eso los mazos agresivos suelen ser los que tienen más fortaleza. Y en esta ocasión vamos a ver un paladín de escudos divinos. Paladín ¡listo! Agro con escudos divinos. A día de hoy tiene muchísima sinergia los esbirros con uno solo de vida gracias a la administradora de Villa Oscura. Ese esbirro de 3 de mana que ha dado un escudo divino a los esbirros de 1 de vida. Y luego la carta que sin lugar a dudas da más fuerza a este mazo, que es Favor Divino. Ya lo estáis viendo en la partida, que tengo un Favor Divino en mano. El enemigo tiene un montón de cartas y en cuanto pueda echarlo voy a robar por solo 3 manas muchísimas cartas. Es la carta que por coste de maná puede llegar a robar más cartas con diferencia de todo el juego. Una carta sin duda alguna muy fuerte. Y eso justifica además que podamos llevar muchísimo más costes bajos. Aún así llevamos cartas muy poderosas que son de coste medio, como Vera Plata, Reyes, Consagración puede llegar a ser muy defensiva en según qué momento, por eso lo llevamos solo una versión. ¿Y qué buscamos en este mazo? Pues buscamos empezar muy fuerte, es decir, damos muchísima prioridad a esbirros sobre todo y esbirros de coste 1 y 2. Sobre todo le damos prioridad a los esbirros que son autosuficientes de por sí, es decir, campeona y escudera. Sargento no tanto porque lo queremos más para intercambiar con otros esbirros. Y luego ya los esbirros no, durante mi guardia. Y a partir de ahí ya con la cantidad de costes bajos que tenemos es bastante fácil que curvemos bien todos los turnos, curvemos perfecto. Y si no, nosotros también, si tenemos moneda, también pensaremos un poco en eso, ¿no? En curvar perfecto todos los turnos. Así es que os dejo el mazo, que la verdad, cuando lo probé vi que es muchísimo más poderoso de lo que veía y lo aconsejo mucho. Como posibles recambios, pues tiene un montón de cambios, ya lo estáis viendo, muchos van orientados debajo, muchos esbirros con clase. Solo uno de vida, algunos secretos más que aunque no llevemos el contrincante sigue siendo mínimamente útiles porque al tener esbirros de corte tan bajo van a tener sinergia bastante. Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. En este vídeo de Hearthstone os traigo un mazo espectacular. Uno de mis mazos divertidos y el que más estoy jugando actualmente en ladder para intentar subir al mayor rango posible, que es el Paladín Murlocs. Pero es un Paramurlocs un poquito cambiado. Un Paramurlocs al que le han añadido el Thoth, porque como también lleva Sylvanas y lleva Tyrion, por supuesto, ya es motivo suficiente para llevar a Netos. Más que nada para las partidas muy controleras donde ya has gastado los dos Murlocs, o sea, los dos Día de los Murlocs, no has conseguido cargarte al otro tío porque tiene 800.000 de vida y dices, vale, necesito un punch final. Tiras a Netos, te sale Sylvanas, te sale Tyrion, pueden salir dos Sylvanas o dos Tyrion porque también llevamos Barnes y si tienes mucha suerte es algo que puede pasar. Así que nada más, no os quiero spoilear nada, sé que vais a disfrutar mucho del vídeo y el mazo es increíble. Es increíble, me encanta, de verdad. Que lo disfrutéis. De guerreros todavía, porque no he empezado la partida. De momento me voy a quedar el líder de Carmurdo, más que nada porque es que abajo ya tener algo para turno 3. En turno 1 y 2, bueno, en turno 2 podemos. Ponte detrás de mí. El guerrero control, fatiga, así. ¡Listo! El nuevo este con el príncipe de Malquezar. Así que de momento me voy a guardar el piromántico para más adelante, para limpiar junto a la igualdad.
Vamos a hacer poder de héroe. Y el turno que viene seguramente el líder. ¡Por el poder de Ragnarok! ¡Yo tengo el poder! Pues está bien. Voy a ponerlo con uno. En el caso de que no hubiera jugado el arma, hubiera bajado el líder de guerra. Pero como la ha bajado y la ha utilizado, apunte detrás de mí. Voy a ponerle ¡listo! También puede ser que él esté jugando así porque ahora mismo tiene otro arma en la mano, no lo sé. Ahora saldremos de dudas. Por 4, el 2-6 con provocar. ¿Tienes el artefacto? Elise. Ok. Pues empieza fuerte este hombre. Y si me mata algo. Estoy listo para aprender. Bien, voy a jugar. ¡A la negra! Voy a jugar el Aldor aquí. ¡Respeta las normas! Porque le juegue lo que le juegue del resto, no me va a servir de nada. Y con el arma lo puedo matar o con lo que me venga así un poquito de gana. Vale, poder de héroe. Estoy listo para destruir nunca. Mira, Bar, está muy bien. Así que de momento voy a pasar un poquito de feliz. Vamos a ver si Bar nos saca algo interesante. Lo mejor que nos puede sacar. Es la última. Qué gracioso. Lo mejor que nos puede sacar Barn siempre son Sylvanas o Tyrion. ¡Listo! ¿Vas a matar a Barn también pegándole dos golpetazos con el arma? No. Ok. Pues ahora sí que es el momento. Voy a ponerme el arma. Voy a matar a Elise. Y a pegar a la cara. Lo que os comentaba. Aunque el Tyrion que nos saque Barn sea un 1-1, cuando muere nos va a equipar la crematoria igualmente. Y Sylvanas, aunque sea un 1-1, si el otro tiene mesa, es worth it, porque cuando muera nos va a dar un perro. Es que mola mucho. Y los Murlocs, pues también están muy bien, porque cuando tiro el día de los Murlocs, pues viene alucinógeno. Es el día jugado, no entiendo nada. Tirado a la muerte en un momento preciso y me has hecho la liada de tu vida, pero pues me parece un poco deschiflado, pero no pasa nada. Yo tengo el diamante que voy a guardar, no lo he utilizado, no he puesto ningún apuro, solo he bajado a Elise, de hecho, y en cualquier momento, vale, tiene el mono. Si él juega el mono muy prematuramente, yo creo que he ganado, porque teniendo la limpieza en mesa solo tengo que esperar a jugarla. Jugarla en el momento adecuado. Y al ¡listo! Y después yo tengo los combos. Vale, vamos a ver qué me da el caballo este. O debería pegarle primero al mono. Porque el... Vale, le voy a dar al mono. Y voy a tirar el poder. Más que nada por recibir la cura como es debido. Ok, favor de... ¡Increíble!
contra Gul'dan. ¡Tu alma será mía! Mi martillo arde con fuego sagrado. ¡Dingo! ¡Sí! Cabeza. Un disparo.
Debemos purificar la fuente de sangre. Debemos purificar la fuente de sangre. Las reglas. Ah, saludos, rival. Un disparo. ¡Contra Uther! ¡Pelearé con honor! ¡Mi martillo arde con fuego sagrado! ¡Contempla las legiones que comando! ¡Listo! Saludos, rival. Buena jugada. Un gusto. Increíble. Regresen a sus hogares. Mi
Mi trabajo es lo más importante. ¡Déjame en paz! ¿Sabe qué secretos develaremos aquí? Había una vez. Justicia. ¡Listo! Venganza. Jugada.
Liadrin! Contra Mediv! ¡Que comiencen los juegos! Mi martillo arde con fuego sagrado. A sus hogares. ¿Oye su llamado? Escucha con atención. Buena jugada. ¡Atrás! ¡Vamos! Tal vez. No debo confiarme tanto.
No, durante mi guardia. Eso fue imprudente. Buena jugada. Tienes mi más sincero agradecimiento. ¡Listo! Tal vez. ¡Oh! ¿Te atreves a desafiar a la hija y a la muerte? Jaque mate. Bien hecho.
Catherine contra Jaina. Tú te lo buscaste. Mi martillo arde con fuego sagrado. ¡Listo! ¡Hacia la batalla! ¡Soy un maestro de la magia! Quizá deba... No, durante mi guardia. ¡Hacia la batalla! ¡Listo!
¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Justicia. Esta es mi responsabilidad. Me pregunto, tienes mi más sincero agradecimiento. Se acaba el tiempo. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Venganza. Esta es mi. Se acaba el tiempo. Venganza. Esta es mi responsabilidad. ¡Liadrin! ¡Contra Tirande! El Une, dame fuerzas. Mi martillo arde con fuego sagrado.
Saludos, rival. ¿Hay algún herido? Bendiciones. Herido. Regresen a sus hogares. ¿Cuál será la voluntad de Lune? ¡Bendita sea esta torta de azúcar! ¡Obedece las reglas!
advertencia. ¡Listo! ¡Bendita sea esta torta de azúcar! No, durante mi guardia. Esta es mi responsabilidad. Aprovecha este momento para pensar en tus acciones pasadas. ¿Es el artefacto? Opciones. Thank you.
¡Prepárate para enfrentar al poderoso molino Tormenta de Maná! ¡Contra Anduin! Tu luz traerá la victoria. Mi martillo arde con fuego sagrado.
Escucha con atención. Debo pensar. Escucha con atención. ¿Conoces el saludo secreto? Opciones, opciones. La luz es mi sustento. ¡Soy un maestro de la magia! ¡Obedece las reglas! ¡A la orden! ¡Hacia la batalla! ¿Eres tú a quien sirvo? ¡Comienza la sinfonía del terror! Thank you.
justicia. ¡Listo! La luz es mi sustento. Un placer.